Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Creemos profundamente en esa declaración. Por eso nos encontramos todos los días buscando ser reavivados en la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el último capítulo de la carta que el apóstol San Pablo escribió a la iglesia que estaba en Colosas, es decir, a los hermanos colosenses. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, te pedimos que nos guíes al meditar en tu palabra, que podamos hacerlo en tu presencia y edificarnos con tu mensaje. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de Colosenses terminaba con un mensaje hacia los esclavos en su trato con los amos. El capítulo 4 ahora tiene un mensaje para los amos. En realidad, Pablo no aprobaba la esclavitud y tampoco sugería una rebelión por parte de los esclavos, pero animaba para que dentro de la estructura social de aquellos días pudiera haber un comportamiento cristiano entre ambos. Por eso el capítulo 4 comienza diciendo: amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo, lo que es equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Desde el versículo 12 en adelante nos encontramos con instrucciones adicionales. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Dedíquense a la oración, perseveren con agradecimiento, intercedan por nuestro trabajo en la predicación del Evangelio, oren, versículo 4, para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechen al máximo cada momento oportuno, que su conversación siempre sea amena, de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. En un par de pasajes, todo un tratado de recomendaciones para la vida en comunidad y para la vida espiritual personal. Desde versículo 7 en adelante aparecen algunos saludos. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Versículo 9, va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos lo pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. El apóstol se preocupa en los detalles, ¿no? Manda saludo a todos, recuerda la labor de cada uno, anima y desafía a cada uno a ocupar su lugar. Versículo 11. También lo saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboraron conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Pablo es reconocido y agradece. Le manda saludo a Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Insiste Pablo en que deben mantenerse firmes en el camino del Señor en armonía con la voluntad de Dios. Versículo 13, a mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Se cree que esta carta a los colosenses también incluyó estas dos iglesias. Los saluda Lucas, el querido médico, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa.
había iglesias en las casas. Tal vez no tenían todos los templos, pero en las casas las iglesias se originaban. Era un buen sistema en aquellos días y todavía lo sigue siendo en nuestros días. Su casa también puede ser una iglesia si congrega a un grupo de creyentes que caminan juntos en el camino de la fe y de la voluntad de Dios. Versículo 16. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Y así termina San Pablo su carta a los hermanos colosenses, dando saludos, dando recomendaciones, buscando unir, buscando recordar que todos tenemos un propósito en la vida, que el propósito es siempre de salvación y de servicio, que tenemos que interesarnos en Dios y ser agradecidos, viviendo con alegría la vida cristiana, que al mismo tiempo tenemos que comprometernos con los hermanos, con la iglesia, con la comunidad y con aquellos que necesitan ser alcanzados por el mensaje del Evangelio. Y así, en lo que es el resumen de toda la carta, vuelvo a leer. Dice Pablo: dedíquense a la oración, perseveren con gratitud, intercedan por nosotros para que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, para proclamar el misterio de Cristo, razón por la cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. A veces ocurre que el que cree se siente superior que el que no cree, ¿no? Claro, porque como que uno es más dócil a la influencia y el otro es más duro. Uno está más alineado con Dios y el otro a Dios no le interesa. Pero aquí dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechen al máximo cada momento oportuno. Que la conversación siempre sea amena y de buen gusto. Y así sabrán cómo responder y cómo tratar uno para con el otro. Estos consejos, estas instrucciones, no eran solo para los creyentes de Colosas, son también para nosotros. Quería Dios concedernos suficiente sabiduría como para incorporarlas a nuestra vida, suficiente poder para ser fieles y edificarnos en la palabra del Señor, y suficiente disposición como para entender que nada mejor que caminar en los caminos del Señor. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el mensaje de tu palabra que nos anima a ser espirituales, a perseverar en la oración, en la comunión contigo, en la fidelidad a tu palabra y en el caminar haciendo tu voluntad. Te ruego que tú puedas tomar en este momento a cada uno de nuestros amigos y hermanos, según sus luchas, sus necesidades, sus sueños, sus problemas. Algunos claman por salud, por trabajo, por la educación de sus hijos, por tener una familia, por tener una fe más fuerte, por caminar firmes en el Señor, por volver a ti. No importa cuál sea la petición, te ruego que tú puedas responder cada una conforme a tu misericordia y voluntad. Todo te pido y todo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.